En este programa, Fernando se ha encontrado con Daniel Rubio para conversar sobre la importancia del arte de la radiestesia en la práctica de la geobiología. Para ello, Fernando y Daniel se han encontrado al paso del Camino de Santiago, en el Albergue de Peregrinos, la cabaña del abuelo Peuto, en Güemes. Daniel es psicólogo clínico, geobiólogo y un apasionado de la arquitectura y los lugares sagrados. Practica el arte de la radiestesia como herramienta en sus actividades como geobiólogo. Daniel eh, cuando hablamos de, de la elección de los lugares cuando hablamos de, de, de la elección de un lugar sano para vivir eh, siempre siempre se ha utilizado desde tiempos ancestrales la intuición eh, se ha utilizado la, intu la intuición muchas veces de, de animales de, de la intuición de los perros de los gatos de, de, de los insectos, de los, lugares que, de los lugares que ellos habitan realmente de, de forma adecuada para su existencia, es algo que hemos aprovechado muchas veces. Y también hemos aprovechado la, la intuición humana para, para elegir estos lugares. ¿no? En concreto, no, no podemos diferenciar en ningún momento eh, la práctica de la geología con la práctica de la radiestesia. O sea, el, el poder detectar si un lugar es adecuado para la vida, no es un, un lugar que, que no es adecuado para la vida, que puede generar enfermedad, eso que llamamos lugares geopatógenos, siempre ha ido muy de la mano, muy, muy ligado a, a la experiencia de, de la práctica radiestésica. Y, y bueno, pues en, en, ese, en ese caso concreto, ¿cómo podrías explicarnos tú qué, qué es la radiestesia? ¿Cómo, ¿Cómo es tu experiencia mm. en ello? Bueno. <coughs> habría, habría que pensar. Eh, en lo que son los términos geobiológicos, cuando hacemos un estudio de un lugar, por ejemplo, hay toda una parte que es técnica, tenemos aparatos para medir uh -huh. radioactividad, campos eléctricos de alta frecuencia, de baja frecuencia, eh, campos de estática, etc. ¿no? Pero es cierto que, que la mejor máquina que existe es nuestro cuerpo. Todas las personas que han tenido la oportunidad de tener experiencia de tipo radiestésico no es más que una captación vibratoria. De, 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 de las energías, de las experiencias del lugar. El lugar es donde nos sentimos bien, simplemente. El lugar es donde no nos sentimos bien, los centros energéticos se cierran, hay contracciones, no descansamos, te levantas por la mañana muy fatigado, no ha habido un descanso, y entonces eso es el propio cuerpo el que nos está diciendo algo. A partir de ahí, con un, con un pequeño entrenamiento, porque es una cualidad que tenemos todos, tenemos la capacidad de percibir lo que son ese tipo de lugares. Entonces, en eh, un momento determinado, pues con el soporte de, de la amplificación de una, de una señal que nos llega de un lugar con unas varillas de Thorin, sean de tipo de horquillas, sean de tipo de L, sea tipo urómetro, orímetro, sean biotensor, etcétera. Eh, un péndulo o a veces con las mismas manos, ¿no? Con las mismas manos puedes conectar con un lugar, puedes conectar con, con una energía, ¿no? Para mí es algo que, que es más sutil. Siempre se ha hablado de la radiestesia como una captación de radiaciones, etc. Para mí es algo que tiene que ver con lo que tiene que ver con, en relación con nuestro cuerpo etérico, con nuestro cuerpo sutil. ¿eh? Eh, es, es precioso cuando hemos tenido la oportunidad, yo he tenido la oportunidad de estos últimos cinco años de aprender con Angie Bodan lo que es la, la, la visualización del aura de las personas. Eh, soy un aprendiz en ese sentido, ¿no?... pero, pero es, es precioso cuando uno tiene la oportunidad de darte cuenta de que más allá de nuestro cuerpo físico hay una serie de campos energéticos que, que, que están ahí, que tienen toda una memoria nuestra, de, que, que, que funcionan en no función de o perdón, la expresión cambia, cambian en función de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, hay toda una memoria de, toda el, to, 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 de todo lo que es el, nuestro recorrido físico, si ha habido problemas, accidentes, si estás cargado vibratoriamente, si no, si estás cansado, ¿no? todo eso se refleja en ese campo, ¿no? cuando tenemos la oportunidad de verlo. Y en mi opinión, lo que estamos haciendo cuando estamos en un lugar, eh, si te voy a hablar hace 5 o 6 años, te hablaría de otra manera, como cuando hemos coincidido en algunos cursos, pero lo que estamos haciendo con la radiestesia no es más que conectar esta, este campo etérico con lo que es el campo etérico del lugar. Es acceder a una sensación vibratoria. De repente, eh, sabemos que eh, ejercicios que nos hemos hecho incluso con la mirada, ni siquiera nos ha llegado o nos, nos ha hecho falta estar en el lugar. Y de repente eres capaz de captar que en un lugar, no sabes muy bien por qué, pero lo sabes... Hay una influencia de un agua subterránea, porque por ahí pasa un agua subterránea, o de una falla, o de otros elementos, ¿no? Y lo sabes. A veces no sabemos por qué lo sabemos, pero lo sabemos. Cuando un va con una varilla y dice aquí hay agua subterránea, no, no sabe que lo hay, pero sí lo conoce de alguna manera a nivel interno. Cuidado, también hay posibilidades de error. A veces a la hora de excesista, justo porque las cosas son de esta manera, se les exige un 100% de, de, de aciertos en todo, ¿no? Y a veces puede haber errores. Pero fíjate, los estudios de Christopher Beer en, en Estados Unidos, él muestra que cuando lo, las perforaciones, por ejemplo, de, de pozos de petróleo, en Texas, cuando a comienzos del siglo pasado se comienzan a hacer los, los pozos de petróleo, los geofísicos vienen a equivocarse hasta un 50% de veces, no llega a un, un 46,7% de veces, ¿no? pero los radiestesistas se equivocaban solamente un 16% de veces. Económicamente era mucho más rentable que los pozos los sacasen los radiestesistas y a partir de ese momento lo sacaron todos los radiestesistas. Aunque luego lo comprobasen, si tienen perforaciones, etc. Daba igual si la radiestesia existía o no existía, era más económico, bueno, esos son datos que están constatados. Para mí es una cuestión de, de una percepción que donde somos capaces de conectar con el lugar y de, y de repente hay algo en nosotros. ¿Eh? más allá de nosotros, que es capaz de conectar y de repente, pues eso, conectas con el agua, conectas con otra serie de elementos que te permiten, que te ¿sabes? ¿no? Si no, como va un zaurí a trabajar sobre un mapa, por ejemplo, no, ni siquiera está en el lugar, sobre un mapa, sobre un plano, sobre una foto, y dice aquí hay agua. Y luego va al lugar, eh, se perfora y ahí se encuentra agua. Sí, yo he visto algún zaurí a hacer cosas, cosas de ese estilo, vamos. Un compañero nuestro, Pedro Cores. Le he visto directamente con, con el teléfono móvil hacer una, una prospección a distancia y, y, y estar en, en el otro lugar el, la máquina perforadora ¿no? con, con, con la gente esperando que les indicase el lugar y los metros de profundidad ¿no? para hacer la, la perforación. Y, y bueno, pues después de hacer la perforación llamarle y, y ahí estaba ¿no? el, mm. el agua, no solamente en el lugar, sino además a los metros de profundidad que, que le había indicado. Sí, tenemos esas experiencias, son, son experiencias muy bonitas. ¿no? También hay veces experiencias de errores, ¿eh? hay que saber, saber tenerlo y aprender también de ellas. ¿no? Pero es muy bonito cuando tú dices a una persona, mire, pues aquí a 35, a 36 metros de profundidad tienes una corriente de agua subterránea y cuando perforan y sale el agua a la profundidad que habías dicho, incluso el caudal que habías comentado. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, es como, un, como una alegría, como una alegría en ese sentido. Hablando, hablando de aprender. <coughs> Eh, ¿Cómo de difícil o cómo de fácil puede llegar a ser eh, la práctica de la radiestesia? Cualquier persona puede aprender a, a, eh, a practicar radiestesia. En mi opinión, todo el mundo, todo el mundo puede puede hacerlo. Es cierto que hemos leído en muchos libros que esto es un don de gente muy especial, que tienen sus dones, sus cosas. Pienso que no que no es verdad. Creo que es un don eh, como todo don que se cultiva, que se trabaja, que pero curiosamente, ya a diferencia de, de otros elementos donde hay que emplear muchas horas, y tú tienes que convertirte en un artista del piano. Tienes que dedicar muchas horas, tocar las teclas, hacer las melodías, etc., y practicar, practicar y practicar. Bueno, la práctica es la, la base de la maestría en cualquier ámbito de nuestra vida, ¿no? Pero eh, la radiestesia requiere realmente un poquito de tiempo. Lo que tenemos que hacer es al revés. Hay, una, hay una, una captación. Fíjate, yo ni siquiera diría que es intuición. Para mí es algo diferente de la intuición. No te lo sabría explicar bien. Es algo de una captación vibratoria eh, de la relación del propio cuerpo y del cuerpo sutil con el lugar. ¿no? Pero bueno, si, sin entrar ya en ese tipo de cosas que sería para investigarlas y para verlas, que es también una investigación preciosa. Cuando trabajamos eh, este tema, no es más que dedicarnos a jugar. Si nosotros dedicáramos cinco minutos todos los días, no más, ¿eh? no, no es necesario más, a jugar, a resentir las energías, a, digo resentir por este término francés, porque en, es, en español no no hay un término que que, que que recoja la diferencia particular entre como en el francés. En el francés se distingue el sentir y el resentir. El, el sentir es como nuestro sentir, el sentimiento, ¿no? Pero el resentir hace referencia a una certeza profunda de algo que tú sabes que es así, aunque no lo puedas demostrar. Entonces, cuando estamos trabajando con estas energías, yo, me gusta mucho utilizar el resentir, ese término, porque realmente tú dices, ahí hay agua subterránea, tú no lo puedes demostrar hasta que se perfora. Pero tú sabes que hay agua subterránea. ¿no? Otra cosa, luego ya como eso va influyendo y demás. Pero bueno, tú me preguntabas por la posibilidad. Yo creo que está ahí para la mayoría de las personas puede costar más o menos el, el tema. pero ese que, esa cuestión de que pueda costar más o menos tiene mucho que ver más con nuestras creencias, tiene que ver más con nuestras dificultades, con, que con, con verdaderos bloqueos de, de otro tipo que puedan, que puedan, ponerse, que, que, que puedan ponerse en movimiento. Eh, si uno no cree que va a ser capaz de hacer esto, pero como si no crees que puedes resolver un problema de matemáticas o como si no crees que vas a tocar nunca la guitarra, no tienes absolutamente nada que, que hacer porque tu creencia no te deja. ¿no? Pero para la gran mayoría de las personas está ahí. La prueba la tenemos en, que en cantidad de cursos que hemos realizado. Yo llevo ya, más de, llevo ya unos 20 años haciendo cursos en San Lorenzo del Escorial Ajá. y en muchas ciudades de España. La gran mayoría de las personas han terminado manejando las varillas, etc. Otra cosa es luego la maestría. ...la maestría sirva a requerir que todos dediquen una práctica... ...una continuidad, que, que se pueda disfrutar, jugar con todo eso... ...y posibilitar que todo eso vaya... ...permita, permita al final que, que esa maestría se pueda desarrollar... ...en realidad es una herramienta que nos puede servir... ...en cualquier ámbito de nuestra vida. Además de la geología... O sea, ...digamos uh -huh. que, que aprender, aprender a manejar la radiestesia es algo muy fácil... O sea, ...descubrir realmente la, la, la práctica de la radiestesia es fácil... Es muy pero, fácil, pero luego luego es una vida, ¿no? Como como cualquier arte. Es realmente es el muy desarrollo fácil. Es una vida, ¿no? Como como en, como en la pintura, como la música, como el... Efectivamente. Pero es fácil realmente porque no, no está todo no se trata tanto de aprender algo nuevo como de quitar cosas que te permitan acceder a algo que tu cuerpo ya sabe. Uh -huh. Nuestro cuerpo conoce las energías, nuestro cuerpo ha captado ya sabe dónde hay agua subterránea fallas, influencias donde se distorsiona el campo magnético terrestre, de las redes globales, de, ¿no? Otra cosa es cómo ordenamos toda esa información, incluso cómo nos podemos permitir un protocolo de trabajo y de investigación que nos ayude incluso a saber cuando nos encontramos efectos de influencias, que incluso de cosas que no conocemos. Pero hay que tener un trabajo hecho para tener una garantía también con ese tema. No olvidemos nunca que hoy por hoy la mejor máquina, la mejor máquina que puede permitir medir todo eso es nuestro propio cuerpo. desde luego es, vamos, yo lo entiendo así, por lo menos en mi experiencia, ¿no? Es una, una experiencia realmente, realmente enriquecedora. Sí que me gustaría que hablases, que hablases de eso. O sea, lo, lo, lo rico que puede llegar a ser para una persona el entrar en, en, en un mundo como es la práctica de la radiestesia, para la geología, para la medicina o para cualquier otro tema. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puede llegar a enriquecer nuestras vidas? Este... Yo creo que, que es algo precioso, porque he sido que tenemos una, una relación en nuestra cultura con la razón eh, quizá algo excesiva. La razón tiene su lugar y es fundamental, ¿eh? por supuesto, no, 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 no lo dudaría para nada. Pero tenemos otro hemisferio cerebral, tenemos todo el desarrollo de la intuición, a la que no solemos hacer a veces mucho, mucho caso por la educación que hemos tenido. En otras culturas, por ejemplo, sí si se les hace bastante más caso. Lo importante es que nosotros tenemos dos hemisferios cerebrales, tenemos la razón, tenemos la intuición, tenemos un cuerpo que hace una función de antena con los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. Tenemos una, unas manos que son unas herramientas realmente preciosas, no solamente con lo que es el dar, el recibir, con todo lo que creamos con ellas, sino también con la, con la captación vibratoria que, que hay. Cuando a veces, cuando hacemos las lecturas de Laura, es precioso. Se ven personas que tienen rayos que salen de, de los dedos, rayos de colores, por ejemplo, rayos de color verde, ¿no? que, que nos, enseña, nos está enseñando que hay un verdadero terapeuta y hay un potencial terapéutico para esa persona. Realmente tenemos un cuerpo maravilloso. Entonces, ¿cómo, no, ¿cómo nos enriquece la radiestesia? A todos los niveles. Enriquecer la radiestesia nos, nos está permitiendo... Eh, a ver cómo te lo podría decir. Para mí la, la, la cuestión de la radiestesia es como, fíjate, la parte más grosera, entiéndeme, de algo tremendamente sutil de lo que es la captación vibratoria y de las posibilidades que tenemos las personas. La radiestesia es casi como una evidencia. Sin ser una evidencia, tú estás captando unas energías y las estás ordenando en la información. Hay ¿no? videntes que son capaces, digo videntes en el mejor sentido, no hablo de la parafernalia, que vemos de revistas y historias, no, personas que son capaces de ver un poco más allá. ¿no? Entonces la radiestesia lo que nos está permitiendo es acceder a algo sutil, acceder a que estamos en una sala, estamos en un lugar como este, que es un lugar bello, ¿no? pero de repente... Es como intentar captar algo más que está en la trama y donde podemos ordenar la información. De repente, la ardestesia nos permite, desde el punto de vista de la geología, conocer por dónde van, si hay agua subterránea, fallas, alteración del campo magnético, líneas, etc. Pero entonces, esto ya nos permite ubicar cuál es la cama en el lugar más adecuado para una persona que pueda descansar, regenerarse, para que un enfermo se recupere. Pero además, nos permitiría poder captar ¿no? y trabajar eh, con, con nuestra mano, con lo que se llama la palpación sobre la persona, de repente podemos tener todo un, un, un equipos para, para ver si hay un problema una enfermedad etcétera no pero de repente tú puedes empezar a trabajar y y catar y catar cosas del de, de otro no sin que eso implique por supuesto ninguna sustitución, ninguna sustitución de ninguna intervención médica necesaria cuando hay una enfermedad etcétera no esas cosas hay que dejarlas bien claras pero sí nos permite eh, conocer sobre el cuerpo conocer sobre las emociones de una persona conocer sobre nuestros hijos sobre las plantas ¿no? determinado cuál es el lugar adecuado para plantar un árbol. Lo podemos estudiar desde un punto de vista muy técnico si queremos, pero lo podemos plantar también eh, desde un punto de vista redestésico, yo me puedo conectar con el lugar, puedo ver la panorámica del terreno, puedo ver e intentar captar cuál es el lugar adecuado para plantar ese árbol, cuál es el, el lugar que mejor le viene a ese árbol. Es decir, en el primer, si lo hago de la primera manera, yo puedo analizar el suelo, si la orientación, el norte, el sur, el este, el oeste, las características del árbol, yo puedo hacer todo un análisis muy completo para encontrar el mejor lugar. Pero si luego desde la intuición, dejando ese análisis de lado, yo puedo captar, yo puedo coger la eh, Puedo coger la, la rama, puedo coger la, la semilla, puedo coger y conectar con el lugar y sentir a nivel del corazón cuál es el lugar adecuado para plantar ese árbol. Eso va a permitir entonces que un árbol... Eh, nos podemos equivocar también en un momento determinado, pero nos equivocamos bastante menos con la intuición normalmente que con la razón. Si esto le dedicamos un poco de tiempo y lo desarrollamos, vamos a ver que nuestras plantas se van a dar mucho mejor, vamos a saber cuál es la ubicación adecuada de los lugares, vamos a poder investigar en muchísimos terrenos, en muchísimos terrenos, con lo que es el trabajo para mí de la captación vibratoria. Una, una cosa. Llevas muchos años practicando la radiestesia, pero, pero cómo ha llegado a ti. O sea, tú recuerdas uh -huh. ese momento. Yo, yo recuerdo cómo, cómo, cómo me llegó a mí el, el, el tema de practicar la radiestesia y bueno, fue de tu mano sí. y fue un momento muy especial. Pero a mí me gustaría conocer el tuyo. Me gustaría saber cómo, cómo fue tu momento, ¿no? He ido a hablar de hablar de, de los libros de Freud en una mano y el péndulo en otra, sí. etcétera, ¿no? Pero, pero sí que sí que me gustaría que me contases. Sí, hay, hay, Otra una, hay, hay un libro para mí muy bonito que yo, yo lo recuerdo con 14 años. Con 14 años recuerdo el libro de Michel Mouin, el, de, que en aquella época yo lo había estado descatalogado, aunque hicieron reediciones durante muchos años en Martínez Roca. Mm. Y se llama así, La radiestesia de Michel Mouin, ¿no? Con muchos ejercicios y demás. Yo me acuerdo, me río porque me estoy acordando de cómo cuando yo me construía los péndulos, hacía experiencias y demás, eh, bueno... Eh, los que estaban alrededor no entendían mucho ese tipo, ese tipo de cosas. ¿no? Hace poco, cuando mi hijo era un poco más pequeño, mi hijo Juan, me acuerdo que llevé ese libro eh, al, en el día del libro a la clase para que vieran cómo yo había aprendido, los estuve enseñando con las varillas y con el péndulo a jugar a la a los chicos y fue una experiencia súper bonita porque todos los chavales pequeños con sus varillas, con sus cosas jugando, además ellos tienen una aparición eh, extraordinaria, no, 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 no son tan correosos a nivel mental ya como nosotros, no cuando somos ya más adultos. Y ese es el libro, ese es el libro, en realidad eh, yo creo que tenía siempre la... La, la fantasía infantil pero bonita de encontrar un tesoro. ¿no? Hay una cosa de ese tipo, siempre andaba con los juegos de... Pero me encantaba, me encantaba que tú pudieras poner láminas del cuerpo humano y descubrir de repente un órgano que estaba dañado, que pudieras encontrar un, un pozo en un lugar, de repente encontrar una esta de agua. ¿no? Hoy día, en los pozos que he podido sacar, que he podido marcar, me sigue encantando cada vez que sale un pozo, digo, ostras, esto es verdad, funciona, ¿no? Porque me encanta lo, lo que es el proceso, ¿no? Lo que es, ¿no? Cuando vas a una casa, estudias una casa y de repente descubres que hay un lugar que está mal y que hay una persona que está en una influencia de salud por la casa y de repente le pones en un lugar que está bien y los cambios que se producen, ¿no? bueno, más allá de todos los debates, de gente que se lo cree, que no se lo cree, etcétera, no, nadie como el que sufre una influencia cuando cuando ese problema tiene que ver con eso, ¿eh? Porque no todos los problemas tienen que ver con estas cosas. Eh, me parece muy bonito. Yo fue así, fue, yo creo que fue jugando como como lo descubrí, lo trabajé en una época, en una época determinada luego se fue un tema que se apagó, se quedó como muy ahí, pero curiosamente me fui encontrando distintas personas que manejaban la radiestesia, frailes fueron en frailes era me fui encontrando distintos curas y frailes que manejaban la radiestesia eh, con los que yo hablaba y demás porque siempre me había encantado el tema y luego ya hubo una eclosión que ya me puso a trabajar por mi cuenta, a trabajar siempre por mi cuenta. ¿no? Luego, bueno, yo luego ya conocí eh, cuando se fundó Gea, los cursos que hice en su momento, etc. Bueno, ahí, ya fui, ahí fui desarrollando. Y siempre que he tenido la oportunidad de aprender con alguien, lo, lo he aprovechado. Me da igual que sea un agricultor, que, se busca un, que, que busca una experiencia, que tiene su experiencia en su terreno con un pozo, que sea una persona que, que, que ha manejado eso la radiestesia a niveles ya de las emisiones de las formas, de la geometría, ¿no? son muchas las personas que he tenido la oportunidad de conocer y además de, de, les agradezco todo lo que he aprendido con ellos porque yo pienso que en radiestesia lo bonito es cuanto más gente conoces, cuanto más personas puedes, puedes ver, eh, mejor. No para imitar a nadie, sino para que lo que puedes ir tomando de cada uno, de un modo diferente, construir tu propia manera de hacer las cosas. Eso es algo que es muy bello, que está abierto ahí para todos. Es una, una forma fundamental. Yo <coughs> recuerdo que cuando estudiaba dibujo, pintura, bueno, pues, eh, tenías que visitar diferentes, diferentes estudios. ¿no? Eh, siempre pintábamos todos como el maestro. Vamos copiando un poco el estilo y vamos aprendiendo. ¿no? Y lo, lo bonito fue el momento en el que ya empiezas a pintar como, como tú mismo, ¿no? de alguna uh -huh. manera. Igual que tú cuentas con, con el tema de la radiestesia. Y, me gustaría, me gustaría dar un, un poco una muestra, un poco de, de, de la percepción. ¿Cómo, ¿Cómo es la percepción? Eh, en base a, a, a un lugar. Cuando, cuando practicamos radiestesia, recibimos una percepción del de, de lugar eh, positiva o negativa, que nos va a decir uh -huh. si el sitio es bueno o es, o es eh, un sitio que, que, que puede enfermar a las personas. Normalmente cuando el sitio es un sitio neutro, un sitio normal, donde se puede desarrollar la vida con... Sin, sin problemas, sin dificultades, no notamos. no notamos la, la, la presencia, no, no notamos la, la manifestación de ese sitio. pero cuando es muy bueno, cuando es excelente, cuando es excepcional, sí que lo notamos. ¿Mm? Y, cuando, y cuando es malo, también lo notamos. me, me gustaría que hicieses un poco cómo, cómo puede ser la, la sensación, la percepción de eso que llamamos lugares sagrados, lugares excepcionales. y cómo puede ser la, la percepción de, de, de un lugar que es patógeno un lugar que puede enfermar, ¿no? a, a las personas por estar ahí, por vivir en ese sitio. Eh, bueno, yo distinguiría, y claro, eh, es que el lugar sagrado es un lugar muy especial, porque el lugar sagrado, el lugar sagrado, eh, fíjate que el punto de partida que tiene siempre es un punto de partida de ser el peor lugar posible. Es el punto de partida. Es como una metáfora de, de, de lo que el ser humano tiene que depurar a lo largo de su vida porque es un lugar donde hay agua subterránea, hay fallas, eh, bueno están las redes, está todo lo que lo que nos intentamos alejar de un lugar para descansar, pero en un posicionamiento de donde luego intervienen todos los elementos del lugar sagrado, en número, medida, geometría, proporciones, polaridad, intención, etcétera, etcétera, orientación, ¿no? el recorrido solar a lo largo del año, a lo largo del día, bueno, todo, todo, todo lo, lo que influye de repente hace que ese lugar se convierta en el mejor lugar posible y hace y hace que bueno que se vivan energías y experiencias de, de muy sublimes, no muy especiales. Pero dentro, pero yo también distinguiría lo que es en una vivienda, lo que es un lugar, un lugar que es como tú dices patógeno, que, que es rápidamente. ¿Cuál es el primer síntoma que notamos en un lugar eh, cuando no cuando no 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 fluyen las cosas bien? Pues el síntoma primero es que, que no dormimos, que no descansamos, uh -huh. que no descansamos sería la palabra. Más que no dormir. Te levantas por la mañana y te levantas agotado, te levantas cansado. Claro, si eso pasa un día porque te ha sido de farra, no pasa nada. Pero si todos los días, teniendo en cuenta que la tercera parte de nuestra vida la pasamos durmiendo y regenerándonos, más o menos, uno duerme más, otro duerme menos, depende de cada constitución corporal, física, psíquica. Pero si tú día tras día no descansas, comienzas a tener un problema. Entonces, ese es el primer síntoma que aparece a corto plazo en un lugar que no en un lugar que no que no que no que no es sano de alguna manera a veces no se duerme nada desde el primer momento dependiendo claro los lugares patógenos luego tienen sus grados no, no, no es lo mismo lugar que va a una corriente de agua encima de trabajo de la cama que haya una concentración de energías chimeneas como conmoterúricas varias corrientes fallas etcétera puede haber luego grados como, como en todo a medio plazo nos vamos a encontrar una combinación de los efectos, digamos, de las alteraciones telúricas, es decir, de todo aquello que altera el campo magnético terrestre, con, que pues, suele ser el agua, la falla, ese tipo de elementos, lo que tiene que ver con el subsuelo, con las, las redes globales. Y esto lo que hace a medio plazo, que puede ser distinto para unas personas, para otras, eh, cuatro, cinco, seis años, depende mucho de cada uno, ¿no? Hace que se cronifique un problema. Hay una tendencia a cronificarse un problema en la salud en la persona. ¿Eh? Normalmente, cuando tienes un problema, parece una rodilla, una, un problema, tú vas a un médico alópata, o personas que van a médicos homeópatas, o personas que hacen ayunos, o personas que son higienistas, o personas. Bueno, cada uno encuentra su propia vía, digamos, para resolver, y normalmente los problemas se resuelven. Pero a pesar de, cuando a pesar de, de, de hacer cualquier método que cada uno quiera, eh, resulta que el problema persiste. Eh, puede haber muchas causas, pero una de las cosas interesantes a tener en cuenta es el lugar donde uno está durmiendo. Eh, si hay una influencia de algún tipo, en el, digamos, en, en ese lugar, y luego ya cuando es a largo plazo y estamos en un lugar que no descansamos, que hay una alteración, que todo se va complicando, entonces empezamos a entrar en problemas que pueden ser de riesgo para la salud. siempre que hablemos con, digamos, desde ese tipo de perspectiva, ¿No? Eso sería el tema. Yo suelo decir que, que todos tenemos, por el hecho de ser seres humanos, tenemos nuestra reacción, el dolor de existir, tenemos las cosas que tenemos que aprender, lo que se nos repite, lo que nos hace sufrir, nada más como psicólogo que soy, lo, lo, lo he podido trabajar en mi propia experiencia personal, por supuesto, primero, y después con todos los pacientes que me han dado la oportunidad de, 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 de ayudarlos, de continuar creciendo, aprendiendo con ellos. Para mí la diferencia es que un lugar que es que es un lugar problemático, un lugar insano, un lugar donde hay mucha alteración telúrica, lo que hace que convierte todas esas dificultades que tiene uno convierte todo ese recorrido que uno tiene que hacer de, en un verdadero calvario muchas veces. Al contrario, cuando hay un lugar que es sano, donde todo fluye, donde uno descansa, se regenera bien, fluyen las cosas de uno normal, hay problemas porque todos tenemos nuestras dificultades, nuestros problemas. Eh, sin embargo, esto todo hace que uno tenga una mirada, un posicionamiento mucho más distendido, que afronte las cosas de otra manera y sobre todo que esas problemáticas se conviertan en retos que a uno le ayudan a crecer. ¿Eh? Porque al final llega el día y uno ha, uno ha hecho su recorrido, uno está cansado, pero estás en un lugar que es sano, te regeneras y al igual que el sol vuelve a salir todas las mañanas para todos, las energías se renuevan y uno vuelve a estar de nuevo para comenzar la tarea. ¿no? Sin embargo, en un lugar que es que es muy sano, día tras día el riesgo y el tema se va complicando. O sea que la sensación que que percibiríamos de un lugar debaríamos sagrado, es un lugar que te apoya, no que te va a impedir eh sí. los retos de tu vida, pero sí que so, un, un sobre lugar todo, que te apoyar, sobre todo ¿no? de un lugar sano, uh -huh. porque el lugar sagrado es que te vuelvo a repetir que es muy especial. Yo diferenciaría un lugar que es insano de un lugar sano, y luego el lugar sagrado, porque el lugar sagrado hoy día, eh, te hablo en los términos de una concepción de hace un poco más antigua, ¿no? porque hoy día ya eh, la concepción sagrada del planeta es totalmente a nivel global y los cambios que estamos viviendo nos llevan a pensar que el lugar sagrado está en todos los lugares. Pero bueno, no nos metemos ahora por esa vía. Pero yo quiero distinguir lugar insano, lugar sano. ¿Eh? Y luego un lugar sagrado como un lugar especial, porque el lugar sagrado lo que retoma por la concepción sobre todo de la corriente terúrica, los efectos que produce en combinación con los demás elementos, lo que retoma es este, este lugar, lo que hace es que desde un punto de partida de un lugar insano, complicado, complejo, difícil para la salud, lo convierte en un lugar de elevación vibratoria del ser impresionante. Por eso distingo sano, insano y sagrado.